Hola chicas, hola chicos. Bueno, pues sigo grabando y esta vez os traigo creo que el primer rozo de las compras del mes de junio. En realidad fueron hechas en los últimos días, ultimísimos días del mes de mayo, pero ya tenía pues grabado el vídeo y preferí dejarlo para las del mes de junio. Lo hice el mismo día que hice la compra de la paleta de la Vice 4 que visteis en el vídeo anterior de Video Express. Bueno, pues se trata de esto. Después de cogerme la paleta, lo primero que me enseñaron las niñas fue que había salido una nueva fragancia de Jean Paul Gaultier. Salieron dos, una para chico y una para chica. La de chico tiene como inspiración Popeye, Popeye el marino, y la de las chicas tiene a Betty Blue, que me encanta, que me encanta. Fijaros qué bonita la lata, ha quedado divina, me encanta, me gusta muchísimo. Y bueno, estuve viéndola allí, me gustó mucho y me la traje porque me pareció una monada. Fijaros qué bonita es, con, bueno, el cuerpo de mujer como siempre, el busto de mujer, pero adornada con la Betty Blue. Es una cucada. Es preciosa. Y por detrás también es muy bonita. Muy sexy. Con el protector que siempre trae. Y me gustó mucho allí. Es un olor especial. Es más suave que lo que suele ser Jean Paul Gaultier, que siempre son olores bastante potentes. Es bastante más suave, pero me han dicho que dura muchísimo. Vamos a comprobarlo y ya os diré. La verdad que es una monada. Y bueno, pues me traje los 100 mililitros y su precio era de 59,95, que con el descuento me quedó en 53,96. Y la verdad es que me gusta un montón. Bien, lo siguiente que me enseñaron fue las nuevas brochas que llegaron. La verdad es que la de la base no me llamó la atención, una angulada no me llamó la atención, una recta tampoco, pero esta me llamó muchísimo la atención, que es para el contorno. Me pareció una monería y me pareció súper buena. Tengo muchísimas ganas de probarlo. Bueno, como sabéis, vienen súper bien presentadas, como siempre. Es la número 82. Y como sabéis, viene súper bien presentadas con un protector que lo puedes poner cada vez que marchas de viaje y que protege la brochita totalmente. Bueno, fijaros qué monería. Es preciosa. Es súper original. Me encanta. Me encanta. Tengo que lavarla. Y es súper, súper, súper suave. Esto es pelo natural. Es súper, súper, súper suave. Es muy tupida. Tiene una forma súper original que se adapta perfectamente al rostro. Y además me parece súper cuca y súper mona. Aquí veis la especificación que trae ahí, que supongo que leeréis. Y me pareció una monería. Así que esto la voy a lavar y ya os contaré, porque la voy a utilizar mucho con. Bueno, pues ahora me está dando por intentar aplicar esa técnica de contorno. Y bueno, pues ya os contaré qué tal. Bueno, el precio de la brocha es de 23,36 y no me pareció cara para la calidad que tiene esta brocha. Me parece muy, 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 muy buena. Bueno, la voy a poner para lavar y ya os contaré cómo va.
Bueno, y después me acordé de que tenía apuntado esto para cogérmelo. Sabéis que yo uso mucho, y os he hablado mucho de él, de este. Y este es otro. Bien, este es el que tiene, es el que os he enseñado otras veces, que dura, por cierto, un montón. Son productos carillos, pero que en realidad no lo son porque duran un montón. Yo llevo un montón de tiempo con el mío y lo uso muy muy a menudo, día sí, día no, y esto dura un montón, no lo voy a acabar. Este es el limpiador, pero con granulitos, con exfoliante. Y este que he comprado hoy es un jabón, pero sin granulito. Me ha gustado mucho, me dieran una muestra. Me habían dado muestra de las dos, primero cogí aquel porque me gustó mucho, pero ahora quiero uno para no exfoliarme todos los días. Y este, las muestras que me dieron me fueron genial, así que una vez más, cuando nos dan muestras y nos gustan, producen que yo probablemente este producto nunca me hubiera llamado la atención. Bueno, pues con la muestra me ha gustado tanto que me lo he ido a buscar y seguramente será un producto que repita como estoy repitiendo el otro. Bueno, pues el precio de este jabón de Benefit es de 21,51. Luego me quise coger, yo había visto un vídeo que yo creo que era de Sephora, pero no estoy segura, un vídeo sobre el contorno con los Touch Eclat, con este clarito y con uno oscuro. Bueno, entonces yo tengo este, me gusta muchísimo cómo va, y quería el lápiz más oscuro para hacer lo que es el contorno. Y no lo tienen varios tonos más oscuros que estos, pero no llega a ser un tono de contorno, sigue siendo iluminador. Entonces, me enseñó otras cosas, no me interesaron, pero me fue a enseñar este lápiz de Sephora, y me pareció muy interesante. Lo hay en varios tonos, en lo que es el contorno, de tonos muy muy oscuros a tono más clarito. Y bueno, como veis, esta sería la técnica a aplicar, que ya todas conocemos, y es este lápiz que me pareció muy interesante, sin llegar a ser el Touch Eclat. Pues me pareció muy interesante. Es este lápiz. Este es el tono light. Ahí tenéis el contorno. Y aquí el iluminador. Pues el contorno sería este. Yo me lo he cogido bastante clarito para mí, pero a mí con esto me llega perfectamente. Y por el otro lado, que tener cuidado al colocar las tapitas, por el otro lado es el iluminador, que sería este. Me apetece mucho hacerlo con crema en vez de con polvo, y yo no tenía ninguno, así que pues voy a probar a ver qué tal va este. Y el lápiz que le llaman contorno dúo de Sephora es de 13,46. Y bueno, pues recordé que tenía que, ya pasé varias veces desde que lo regalé. Sabéis que yo tenía este lápiz de Make Up For Ever, que me gusta mucho. Me gusta el labial. A ver, sabéis que es ese que tiene por un lado el labial mate fijo, que está muy bonito, así, y por otro tiene una especie de iluminador para hacer pues lo mismo que hace ese dúo que os enseñé de Sephora, hacer cambio
hacer una degradación del color. A mí la verdad es que no me gusta, la esponjilla se mancha un montón, no me hace gracia ninguna esto, pero el labial me gusta mucho. Yo ya lo tenía junto con este, que es ese color de abajo, y me gustan mucho. Y bueno, pues llevándolo en el bolso un día me preguntaron, les gustó a la chica, a mi amiga, y se lo regalé, con lo cual me quedé sin él. Y ya fui varias veces a Sephora con la intención de reponerlo y después me pierdo mirando otras cosas y me olvido de él. Así que hoy me acordé y me lo cogí para reponerlo. Y el precio de este lápiz es bastante caro, 25,20. Bueno, pues con estas compritas, como siempre, me hicieron un montón de regalitos. Esto, compré alguna cosa más, que como siempre ya sabéis, pero no, esas no os las enseño, porque son para regalo. Me regalaron este neceser que me parece completamente divino. Es en charol rosa, 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 chicle. Y es de Shiseido, de la gama Ibuki. Me pareció precioso, me encanta este neceser, me gusta un montón, me gusta sobre todo para llevar para el camping, para la playa, me parece divino. Y trae un montón de muestritas, que viene como un ritual de belleza con 4 pasos. Luego me han regalado la máscara Dimensión de Chanel, máscara negra de Dimensión de Chanel. Y ¿qué más me han regalado? Me han regalado la bolsita de la colonia de Jean Paul Gaultier. Como veis, esta es la Betty Lou, y el Popeye, que es el icono que lleva la colonia de Chico. Es una bolsita de tela muy playera, la verdad, muy playera, me parece muy bonita y me parece muy simpática y me gusta. Así que pues gracias a las chicas de Sephora, que son un encanto, y bueno, siempre tienen estos detallitos preciosos. Os traigo el último, yo creo, el último trocito de las compras de Sephora del mes de junio. Y os digo último porque estamos ya a finales y no creo que pase por allí. Además estoy súper, súper liada. Y además este mes pues ha sido de muchas compras, así que por este mes llega. Pues aquí tenemos. Bueno, pues vamos a ir viendo lo que compré. Bueno, fui por allí, aunque no tenía mucho tiempo, fui en una escapadita a última hora de la noche, que aquí en Pontevedra cierran a las 9, y fui a última hora de la noche pues porque me mandaron un mensaje de que se acababan esta semana las ventas privadas. Y la verdad es que es un 20 o un 25% de descuento que hay que... que hay que aprovechar. Y yo estoy acabando mi serum, que sabéis que es el Resalin, que mirad ya como lo tengo. Y entonces pues quería cogerme un serum. He cogido uno en Rituals, pero independientemente de ese, quería coger el de Rituals, lo quiero para la mañana, y este lo quiero para la noche. Y se trata, he cogido uno pues para reparar todas estas estos granitos que yo tengo, a ver si consigo alguno que lo haga. Bueno, pues se trata de este de Estée Lauder, y tiene mucha fama. Hay varios, diferentes, son todos iguales, pero son su función es diferente. Hay uno súper hidratante, hay uno antiedad, hay uno anti imperfecciones, y bueno, uno alisante y tensor. O sea que hay varios, y la verdad es que están muy bien, tienen muy buena pinta,
y a mí Estée Lauder en este tipo de cosas me gusta mucho. Así como en maquillaje no me dice gran cosa, salvo cosas muy específicas, en esto sí que me gusta, en cosmética sí que me gusta. Entonces, esta tiene 50 mililitros, ¿veis? Es así, trae un pan de estos normales y el precio es de 94,90. Es un serum bastante caro y por eso hay que aprovechar cuando tenemos pues, el 20 o el 25%, como me aplicaron a mí. A mí me aplicaron el 25%, con lo cual es un gran, gran ahorro. Y también en esa línea me he cogido este desintoxicante de la piel de Clarins. Dice pieles asfixiadas, desintoxica e ilumina la tez. Dice 81% de las mujeres dicen haber notado su efecto desde el primer día. Viene esa base de café verde y dice que es ideal para después de una fiesta, para los excesos alimentarios y de bebida, para ambientes llenos de humo o contaminación extrema. Bueno, pues yo voy a intentar probarlo con estos granitos a ver qué tal va. Entonces, tiene como una especie de fundita y dentro tiene el envase típico de Clarins. Y es así. Y trae este tipo de goterito. Y es para echarle dos o tres gotitas con la crema tanto hidratante de día como la de noche. Bueno, pues leeré a ver exactamente cuántas gotas son, probaré y os diré cómo va. El precio del Detox Booster Cream de Clarins es de 39 euros. Bueno, pues aproveché para coger tres labiales de Kat Von D, pero en realidad para mí es uno, que es un naranja para ahora bestial, que es el Agogo. Los otros dos son para tener yo para cuando mando mis velitas y mandar un detalle, que son los Bachero Latte, que ya lo conocéis. Bueno, pues si no lo tenéis en el vídeo de los labiales líquidos fijos. Pues el Agogo es este. Es este naranja. ¿Y qué es este? Es super flúor y está precioso. Para esta época a mí me encanta. Y como sabéis, cada labial de Kat Von D cuesta 20 euros. Me cogí dos máscaras que tenía muchas ganas de probar y que eran de las de Tony Moly. La del gato y la de león son estas. Bien, me llevé un chasco porque la del gato no me di cuenta, no lo leí, y eso que al ver verde tenía que haberme dado cuenta y leerlo. Y cuando a la noche le comenté a Marian, que Marian y yo hablamos todas las noches, le comenté a Marian que había comprado estas cosas y le estaba diciendo qué era, pues veo que tiene aloe vera. Es una mascarilla para pieles irritadas y con problemas, y la verdad es que me dio mucha pena, pero bueno, irá para un regalito. Y luego la del león, que sí que me vale, es para pieles secas y ásperas y contiene ácido hialurónico, así que estoy deseando usarla, esta, la otra no. Y el precio de cada una de estas mascarillas es de 3,90. luego, ya yendo hacia la caja, me cogí otro pack de estos, que le llaman Total Obsession, y que hasta ahí llega mi inglés, y que es este, que trae pues una, todo en mini tallas, trae una prebase de rostro, una prebase de ojos, los bronzer chocolate, un melted y la better tan, y que para probar está realmente muy bien. El precio de este pack es de 18 euros. Luego allí también en caja vi este, tenían estos en promoción, dice Duo Blush
dúo. Pero en realidad no es un blast dúo, sino que, como siempre, trae un colorete, que es el Organs, y los puñeteros Laguna, chicas. Los puñeteros Laguna otra vez. Es tremendo. Señores de NARS, yo no sé qué obsesión tiene, la obsesión la tienen ustedes con los Laguna. Que sí, que es un polvo muy bueno, que está muy bien. Pero, concho, no nos lo pongan en todas las cosas. Todas las cosas van acompañadas de Laguna. Por favor, ya está bien. Bueno, yo lo cogí con la intención de regalarlo. Y, o sea, era a efecto de... lo cogí para un regalo. Y me daba igual los coloretes que tuviera. Pero si lo hubiera cogido para mí, me hubiera llevado un chasco de 4 pares de narices. Y este dúo tiene también un precio de 20 euros. Luego allí vi esta Beauty Blender. Es una monada y es una Beauty Blender que viene como blush, o sea, como para aplicar colorete, pero a mí me gusta para el corrector. Y es más grandecita que esas famosas que vinieron, que a mí no me gustan nada, porque la cojo con los dedos y ya me marco con los dedos, no con la esponjita. Pero esta, sin embargo, tiene el tamaño ideal y me ha gustado un montón. Pues es justo, las otras son justo la mitad de esta, y esta está entre la grande y la pequeña, y me ha gustado mucho. Así que me la cogí, y el precio también estaba en promoción, y el precio era de 14,90, que no es muy barata, pero bueno, es Beauty Blender, ya lo sabemos. Y por último, me llamaron la atención estos bálsamos de Tony Moly. Y bueno, pues ya veis que son en forma de labio. Se llaman los Boo Boo Lip Balm, y el rojito es el Honey, y este, que es entre morado y fucsia, es el Blueberry. Y me he cogido 2 de cada. Y el precio de estos bálsamos labiales, que me imagino que serán muy buenos, son de 8,90. Ya los probaré y ya os diré. Cogí 2 para mí y 2 para regalo. Bueno, chicas, pues estas fueron las compras de Sephora. Y con estas compras me hicieron un montón de regalos. Y os cuento. Lo primero que estaban regalando ese día era una espuma de Rituals. Y la verdad es que me encantó. Me encantó porque es el tamaño original, con los 200 mililitros, y además es de la gama blanca, que a mí me gusta, así que probaré. Luego me regalaron un contorno de ojos que me dijeron que es buenísimo. Bueno, la marca ya la conocéis, es Vectrin, que es buenísima, y me dijeron que es una mini talla, pero que tiene 7 mililitros y que es que está muy bien. La verdad es que me pareció un muy buen regalo. Luego también me regalaron este neceser, que es buenísimo, está muy chulo, es así en plastiquito rosa, lo había en rosa y en azul, y tiene este tipo de cierre y es, la verdad, muy mono. Me regalaron una muestra de la prebase de rostro de Too Faced, que es la nueva. Me regalaron 2 mini tallas, pero muy completitas, de esta loción solar. De perfumes me regalaron una mini talla de la Lady Milium y de la Olympia. Y luego una mini talla monísima de un top coat de Opi. Está muy majo. Y luego en cremitas me regalaron la crema activa de día de Clarins, esta de también multiintensiva para todo tipo de pieles,
Esta la he probado y me gusta mucho. Estas mini tallas son bastante completitas, me las llevo siempre de viaje. Y un Supraserum, que la verdad que la talla está muy, muy bien. Así que muchas gracias, chicas, como siempre sois un auténtico encanto. Bueno, pues esto fue todo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que hayáis visto algo que os interese y que os llame la atención. Y si tenéis alguna pregunta, me la dejáis por aquí. Y nos vemos prontito en el próximo vídeo. Un besito a todas y portaros bien, aunque en verano hay que relajar un poquito. Chao, chao.